¿Qué tal si usted levanta sus manos en esta hora y da gloria a Dios por el Abba Padre? ¿Qué tal si en esta noche usted y yo reconocemos que es el Dios eterno el que nos cubre, el que nos guarda? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación. Vamos, levante su mano y adore al Abba Padre, al Padre eterno, al que dijo el profeta: su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno, príncipe de paz. En esta hora, Padre, recibe nuestra adoración desde lo más profundo de nuestro corazón. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Desde la iglesia, la senda antigua, Barrio Piñas, en Toa Alta, Puerto Rico. También le damos una bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Igualmente a través de la cadena CTN Internacional, Senda.fm. Hoy es una noche de milagros, una noche de bendición. ¿Cuántos creen que es una noche de bendición? De que Dios puede hacer posible lo que hasta hoy fue imposible. Dígalo, hasta hoy fue imposible y Dios lo hace posible porque Él no ha cambiado. Alguien diga amén, Él no ha cambiado. Alguien tiene que recibirlo. Dios no ha cambiado, tu Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Habrá alguien acá que diga gloria a Dios por nuestro Dios? Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. Y hoy estamos declarando en el nombre de Jesús que todas tus peticiones, hoy Dios está escuchando el clamor de su pueblo, el clamor de sus hijos. Allá en tu casa hay algo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Hay algo que Dios está a punto de hacer en tu corazón. Hoy es el día aceptable de Jehová. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día que puedes comunicarte con nosotros y decir: hoy me quiero reconciliar, yo quiero entregar mi vida al Señor. ¿Habrá alguien aquí que tenga alguna petición? Quiero ver sus manos arriba para saber cuántos tienen alguna petición suya, alguna petición de tu familiar. Estás orando por tu comunidad, por tu familia, por tu compañero de trabajo. Siempre digo que hay gente que identifica cuando vienes a la iglesia y dice: no, yo voy a hablar con este hermano, voy a hablar con esta hermana, porque yo sé que en su iglesia ocurren milagros. Aleluya. Vamos a incluir en esta hora a nuestro hermano Ugarte, para que Dios sea su fortaleza así en medio de este momento también difícil. Hermano Luis, también Edwin Luis, Luis Miranda, también vamos a estar orando. Seguimos orando por nuestro hermano Fuente. Gloria a Dios, que Dios está haciendo algo maravilloso en su vida. Hoy declaramos un milagro del Señor. Yo creo. Hermana Gladys también, la esposa de nuestro hermano Ariel. Seguimos orando en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice: clama a mí. ¿Dónde está la gente que vino hoy a clamar? Clama a mí. Pero no lo dijo cualquiera, lo dijo el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en acuerdo y estamos declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que en esta hermosa noche, es una noche que entendemos y tenemos la convicción que algo, Señor, tú estás haciendo y harás en cada vida que tiene una petición delante de ti. Nosotros, Señor, enviamos tu palabra a cada lugar, a cada hogar, Señor, que necesitan de tu bondad, que necesitan que tu mano intervenga, que necesitan, Señor, que ocurra un milagro en esta hora, Señor. Hay algunos que se han cansado, algunos que han tropezado, Señor, algunos que la confusión quiere arropar su vida, pero nosotros nos levantamos en esta noche como un pueblo que cree, que para el que cree, por supuesto, Señor, todas las cosas vienen a ser posibles, Señor.
Y yo te pido y envío restauración para la familia, restauración para los corazones. Yo envío tu palabra de sanidad según lo que se reveló en el profeta Isaías, Señor, que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. En esta hora, Señor, reclamamos tu bondad, reclamamos tu poder, reclamamos tu autoridad. Tú nos dices en tu palabra, Señor, abiertamente, que nosotros la iglesia tenemos el poder para atar, y lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, en el nombre de Jesús. Vamos, levante su mano, en el nombre de Jesús. Estamos clamando a ti, Abba Padre, estamos clamando al Abba Padre. Nosotros creemos, nuestra fe cree, nosotros creemos por lo imposible. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Declaro esta palabra de sanidad para los cuerpos, declaro esta palabra de alternativa, declaro esta palabra de fuerza nueva, de fortaleza nueva. Señor, lo que la ciencia, lo que la ciencia no ha podido hacer, tú lo haces en segundo. Lo que la tecnología no ha podido hacer, tú lo haces en segundo. Llamo a vida, llamo a restauración, llamo a salvación, llamo a cambio, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor, tú eres el consolador. Mira a Ugarte, Padre, consuélalo, bendice a la familia, levanta a la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Luis Miranda declaro una palabra, por nuestro hermano Fuente declaramos una palabra, por Gladys declaramos una palabra, y por cualquier enfermo en los hospitales, en intensivo, en su hogar, ahora recibe este milagro. Yo envío la palabra, yo envío la palabra, yo envío la palabra, yo envío la palabra. Consumado es, hecho está. Alguien que diga hecho está. Vamos, alguien que lo celebre, hecho está. Consumado es, consumado es, consumado es, hecho está. Para la gloria de su nombre. Vamos, levante su mano y celebra la gloria de Jehová. Hecho está por el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Abba Padre, por este tiempo. Que sabemos que algo tú hiciste en los corazones, en la familia. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Y el que lo crea, por favor, conmigo, grite. Amén. Apóstol Wanda Roa. Una vez más, Él es el gran yo soy. Yes. El Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Eres mi fuerte y suficiente y poderoso Dios. Tú derramas bendición. Tú eres el Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Eres mi fuerte y suficiente, poderoso Dios. Tú derramas bendición. Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Para los que no saben qué significa Abba, es papito. Papito Dios. Lo bendecimos, eso es. Le honramos y le damos toda la gloria. Borraba Sherra Mansaya. Abba Padre. ¡Aleluya!
Él quita toda carga, todo cansancio de ti. Tienes a dónde ir. Tienes unos brazos que se extienden siempre para ti. Tienes un pecho donde recostar tu cabeza, como lo hacía Juan. Pero Juan no va a ser el único. Tú también lo hacemos, yo lo hago también. Ese Abba Padre habla de la necesidad que tenemos de ese Dios tan grande y tan poderoso. Aleluya. Una vez más desde arriba, hija. Él es el gran El Shaddai. Aleluya. El Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Eres mi fuerte y suficiente y poderoso Dios. Tú derramas bendición. Tú eres el Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Eres mi fuerte y suficiente y poderoso Dios. Tú derramas bendición. Aleluya. Abba, Padre, entrégale tu adoración. En el nombre de Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre. A su nombre, gloria. Qué belleza, hermano. No quiere uno parar. Porque no hay nada como llegar a la casa de Dios. Y como dice la Escritura, pónmelo ahí, Salmo 133. Qué maravillosa palabra. Eso no está ahí para que usted lo recite como un poema, no. Eso es para que usted lo crea. Salmo 133. Aleluya. Mira lo que dice ahí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Por eso el enemigo busca la forma de sembrar contiendas, sembrar divisiones, sembrar cuantas cosas. Pero mire, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Usted entendió? Sigue, verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Esto habla del sacerdocio, de la administración, de lo que Dios está haciendo. Y baja hasta el borde de su vestidura. No se queda nadie sin ese óleo. No se queda nadie sin ese óleo. Aleluya. Verso 3. Como el rocío de Hermón, esa montaña tan preciosa, desciende sobre el monte de Sión, porque allí, aquí, ahora, es lo que estamos experimentando. Envía a Jehová, ¿qué envía? Bendición y vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Así que yo bendigo a los que están en televisión y los que están a través de Facebook. Pero definitivamente, y están recibiendo bendición, algunos no pudieron venir, ¿verdad? Pero el que llegó hoy aquí, te bendigo con todo mi corazón. Denle un aplauso, aplaudo a tu hermano que se esforzó, que llegó, que superó el tapón, que superó el cansancio, el trabajo, todo. ¡Aleluya! Felicítalo, felicítalo. Pueden tomar asiento. Qué alegría estar en la casa del Señor. Gracias, jóvenes bellos y preciosos. Qué bueno es Dios. Wow, y esa adoración, esas danzas, qué belleza, ¿verdad? No, porque no, el domingo es el día que uno va. No, hermano, hay que ponerse lindo el miércoles también. Gloria a Dios. Venimos a adorar a Dios. Bueno, como lleguemos, lo importante es que llegamos. Dios le bendiga. Tengo la grata noticia de decir que acaban de levantar, ¿verdad? Estamos a través del satélite nuevamente. Llegó la bendita pieza. Aleluya. Gracias, Padre, por esa bendición. Y gracias a Jamoncito, el ingeniero, que la acaba de instalar. Y gracias a todos. Ayer estuvieron hasta tarde esperando la pieza, y la pieza por otro lado cogiendo. Bueno, ustedes ven la bendición y ven la gloria, pero no saben toda la historia que lleva detrás de eso. Pero estamos contentos. Lo importante es que estamos al aire y que estamos ya en Panamá, que estaban llamando, ¿qué pasó? El canal de Panamá no se veía. Y las naciones allá, los que reciben el uplink del satélite, ¿dónde está CTNI? Ya estamos aquí, gloria a Dios. Seguimos predicando, seguimos creyendo, seguimos, amén, llevando la palabra. Y quiero agradecer, Julio, gracias a tu esposa y a todos ustedes, los que hacen posible que esto siga hacia adelante. Quiero también darle una grata noticia, ¿verdad? Porque dentro de todo lo que se ha vivido en estos días, nuestra pastora Elizabeth y su esposo salieron para Arizona unos días. Y yo les pido, ¿verdad?, con su hijo Samuel, que nos los cubran, y ellos están, necesitan ese tiempo. ¿Cuánto dan gloria a Dios que puedan tener ese tiempo allá en familia? Y estaremos orando por ellos, para que Dios ponga su mano sobre toda la familia, porque Javier se nos adelantó, y yo no sé si ya tocan bajo o qué, pero me imagino que sí, que estamos ensayando para el gran día de la boda celestial. Aleluya. Viene una fiesta grande, hermano. ¿A cuánto le gustan las fiestas? Ah, si usted es muy religioso, no le va a gustar, pues no vaya para allá. Gloria a Dios. Pero si le gustan las fiestas, nos vamos a sorprender. Aleluya. Y hablando de fiestas, el 25 de este mes, septiembre, yo le voy a pedir al pueblo, ¿verdad?, que apoye la librería, porque tenemos boletos aquí. Y ya comenzó la cosa como a moverse, están ensayando a todo lo que da. Ya empezaron acá también, ¿verdad, Pastor Ramón? La próxima semana.
están ensayando en otro sitio, ¿verdad? Ya son 23 músicos, 13 cantantes, un homenaje al señor Bobby Cruz, y ya comenzó la cosa a moverse, pero mi iglesia debe estar aquí, hermano. ¿Usted cree que usted se va a perder esa fiesta el 25? Ya estamos a ley de nada, 2 semanas. Así que si usted no ha adquirido su boleto, invite a un amigo, quizás no viene al culto, pero si usted le dice que va a haber un... ¿Cómo le llaman a eso? Aparte de un concierto, cuando se reúnen mucho, hay un nombre. Bueno, después cuando te acuerdes de la... ¿Un qué? Un bembé. Pues vamos para el bembé acá, gloria a Dios. Alaba. Con todos esos cantantes, David y Abraham, Puchi, el de Rubén Sariz, de la orquesta Sariz, wow, tantos años. Gente que uno ama, gente que uno quiere. Y vamos a pasarla muy bonito. Va a ser, empieza a las 6 de la tarde, porque hay un horario, ¿verdad?, que cumplir. Y está todo el protocolo. Y quiero decirle que nosotros somos el lugar donde se va a hacer, pero la actividad es de nuestro hermano hijo Luis Avilés, pastor Luis Avilés, de Christian Legacy Big Band. Lo dije todo en orden. Y está en PR, para los que están allá en la casa. Y van a coger un avión. Hay gente que va a coger un avión para venir aquí. Usted que está en aleluya. Es prticket.center. Algo así. Yo, póngame el anuncio y yo lo digo perfecto. Pero también les quiero decir que nuestra hija Ivette Francisco llegó lunes de la República Dominicana. Vino al servicio. Oramos y estuvo precioso. Y hoy está en Honduras. Está con nuestros pastores de Luisiana. Fue una delegación para ir a hacer un trabajo en San Pedro Sula, ¿verdad? Bueno, un sector de esa área. Y ella ya me escribió, madre, llegué bien, estamos en Victoria, están haciendo el trabajo allá. No me pusieron el PR punto no sé qué, algo así. Pero mejor mire aquí, los que son de aquí, vaya allí. Y los que son de allá, Christian Legacy Big Band, prticket.com, algo así. Estoy mejorando. Cuando encuentren el anuncio lo ponen. Gracias, hermano. Entonces, le doy la buena noticia que el día 2 de octubre, ¿dónde están los hombres de valor de la casa? Pónganse de pie. Todos los hombres de valor. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? ¿Perdieron el valor? ¿Qué pasó? Tenemos el retiro congreso de esta casa, mírelo ahí. Sacerdocio, la herencia de Dios. Qué tiempo perfecto para este tremendo congreso. Es de un solo día, comienza a las 9 de la mañana y usted puede invitar a su esposa porque los temas que se van a tratar van dirigidos al varón, pero también a la familia. Va a estar con nosotros Obed, ese joven que usted ve en el centro. Yo conozco a Obed hace más de 20 años, su papá, un amigo, ellos están bajo cobertura, pero Obed fue un joven puertorriqueño, ¿verdad?, criado allá, que fue galardonado por la ciudad de Chicago como el empresario más joven exitoso en todo Chicago. Pero eso es una parte. Pero como persona, como padre, como esposo, tiene 4 preciosos hijos y todos están en la universidad y uno de ellos ya es pastor. O sea, que tiene una familia que puede hablar de lo que es sacerdocio. Tiene un ministerio, es pastor y Dios lo usa poderosamente. Hace muchos años él vino acá con los empresarios. ¿Te acuerdas, Marín? Vino contigo, de hecho. Y Dios lo usa muy bonito. Él ha sacado un momento para estar con nosotros. Yo he estado con ellos, recientemente estuve allá. Y va a estar esta pastora, que los ama mucho, pero vengo en otro rol, vengo en otro asunto. Estamos orando. Y ya ven allí un amigo de la casa, un ministro del Señor, Samuel Hernández. ¿Cuánto cuesta, pastora? No cuesta. Venga e invite a otros. Es completamente libre de costo y será aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces, save the date. ¿Qué significa eso, pastora? Guarde la fecha. El día 11 de diciembre vamos a tener
un precongreso, porque las mujeres están y vamos a estar aquí el 11 de diciembre dando, ¿verdad?, con todas las Déboras. Nosotras somos diferentes, nosotros tomamos a la 1 de la tarde para dejar al esposo desayunado, a los niños almorzados, la ropa lavada, no hay excusa. Y vamos a estar aquí, vamos a tener un tiempo hermoso, no tenemos el anuncio, pero es Save the Date. ¿Me entendió? Muy bien, vamos a estar de pie, que voy a entrarle rápido a la palabra. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Saludamos a Luis Miranda, que está un poquito delicadito de salud, a Mano Fuentes, que no lo llegaron a operar, ¿verdad? Sí, lo operaron y ya está en la casa. Nuestra hermana Gladys, la diaria, tantos hermanos, ¿verdad?, que estamos orando. Siempre, yo le voy a pedir de favor, hermano, yo creo en la revelación y que Dios habla, pero si hay un teléfono, y usted puede llamar a Noel, aquí hay unas oficinas para servirle a ustedes. Tenemos pastores que están todos los días allí. Yo no siempre estoy, pero cuando tengo que estar, estoy. Para que usted nos comunique si alguien se va a operar, si alguien necesita, lo que necesite y nosotros podamos ayudarle. Esta no es una iglesia ausente, es una iglesia presente. Pero, Migdalia, qué bueno que estás aquí. Estuvimos orando por ti también, mi amor. Hiciste una falta ya cuando tú no estás. Ya nosotros no notamos que tú no estás. Porque tú has hecho ruido alrededor de tuyo. Gloria a Dios. Qué lindo que usted haga ruido alrededor de usted, hermano. Si no se presentan, dígale usted, yo soy fulana de tal, dígale, yo soy Wanda Jolón. No diga eso usted, yo lo digo, ¿verdad? Entonces, usted puede llamar a nuestras oficinas y con tanto gusto lo incluimos en las oraciones de intercesión, en el culto, en todo. Hermano, nosotros queremos bendecir, aquí están los pastores, Ramón y Delia, tenemos nuestra pastora Zulema, tenemos pastores y tenemos líderes, pastores, acá Rafa y su amada esposa Dorlin. Nosotros tenemos un equipo, diáconos, para servirle. Hello, ¿para qué? No padezca ninguna necesidad si podemos ayudarle. La iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo. Amén. Y yo doy gloria a Dios por ustedes. Y los lunes los jóvenes están aquí ahora, los niños están orando. En la catedral usted los viera, hermano. Yo estoy orando acá, los hombres afuera dándole, rodeando la casa, y los niños allá orando, usted viera qué belleza. Dios está haciendo cosas maravillosas los viernes. Esto está precioso, lo que Dios está haciendo con nuestros jóvenes. Tenemos que apoyarlos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? De verdura. Pastor Rafa, venga, ore. Vamos a tener la oración para ofrendar al Señor. Yo estoy viendo la mano de Dios por los testimonios que estoy recibiendo. La pastora Elizabeth me testificó hoy, porque la iglesia dijo presente y siempre va a decir presente. De hecho, este año hemos tenido 5 sepelios. La iglesia ha tenido 5 sepelios, porque la iglesia dice presente. ¿Me entendió? En los términos que le estoy hablando, ¿verdad? Pero me dijo, pastora, Dios ha sido tan bueno que se sobrepasaron nuestras expectativas de las cositas, ¿verdad? Y yo doy gloria a Dios por la pastora Elizabeth. Y de esa manera hace Dios sobreabundar en bendición a cada uno cuando haya la necesidad. Felicito el tabernáculo de la mañana, sé que estuvo poderoso. Y cada miércoles en la mañana que hay un pueblo que viene a adorar, porque quizá no puede venir por la noche. Pero mi anhelo es que un día podamos estar 24/7 ahí en una capilla de oración como la tuvimos. Y que haya gente que pueda venir en diferentes tiempos a orar y a adorar. Puerto Rico, hoy alguien dijo que había que cerrar el aeropuerto y encerrarnos y que a despojarnos. No es a despojarnos, es a meter a Dios aquí en esta isla para que cese la criminalidad y cese toda esta ola de cosas que están pasando. Pero nosotros creemos en un Dios tan grande. Adelante, pastor. Gracias. Oiga, ustedes, amada, están como para cantar en un conjunto hoy todo. Muy bonito. ¿Alguien puede aplaudir si está de fiesta? Repito, si hay alguien de fiesta, aplaude. ¡Aleluya! ¿Alguien grita aleluya? Qué poderoso el momento que tenemos para poder ofrendar. Es un privilegio, no venimos a dar dinero. Venimos a ofrendar, algo así dijo hoy el pastor Ariel en la mañana y me escribieron la nota.
Yo solo quiero poner como fundamento el libro de Deuteronomio. Lo voy a leer para que usted lo reciba y lo crea. Alguien que dice amén, aleluya. Le hablaba a mi esposa hoy, a la pastora Dorlín, que hay un elemento importante en la vida del creyente que yo lo descubrí aquí en la senda antigua. Y es que no solamente podemos recibir en nuestra mano lo que es el provecho, ¿verdad?, del trabajo, sino que también en nuestra mano también caerán cosas que vienen como resultado de solamente ser bendecido por Dios. Alguien que crea eso firmemente. Eso yo lo descubrí aquí, hermano. El resto de los años en ningún sitio se me había predicado. Así que creyendo a eso, le dije a Dios, le dije ayer, pastor Pablo Ortega, apóstol, bendíceme hoy, no solo con mi trabajo. Me bendijo ayer con mi trabajo. Pero ya cuando me iba, el cliente me dijo, no te vayas. Y yo regresé, ¿qué pasó? Ya está todo saldo. Es que no te puedo dejar ir hasta que te dé tus 500 pesos. Bajo por aquí y subo por allá. No sé si se escuchó al lado de acá. Que no te puedo dejar ir hasta que te dé, hasta que te dé estos 500 pesos. Que es que siento una voz que me dice que te dé, que te regale estos 500 pesos. Oh, le estoy hablando que existe algo que se llama la bendición de Dios. ¿Habrá alguien que lo crea conmigo? No tuvo que ver con el trabajo eso. Fue una voz que le habló y le dijo, bendícelo, alábalo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Puedo darle uno más? Ese fue ayer, pues entonces el otro tiene que ser de hoy. Lo que usted celebra le llega, hermano. Ay, ay, ay. Si ese es de ayer, el otro tiene que ser de hoy. Pero este es de hoy, este es de ahorita. Este es de ahorita, entrando por la puerta. Habrán platillos ahí. Dale con la parte de atrás. Dale con la parte de atrás del palo para que se oiga más duro. Le dije que este es de ahorita. Se están soltando los milagros. Como resultado de la bendición de Dios, me llegó un ATH móvil de 200. El que celebra le llega. 500 y 200, ¿cuánto es? De ayer para hoy. Y antes de subir aquí ya yo lo zumbé por alaba 7 el diezmo. ¡Oh, alguien que celebre lo que es la bendición de Dios en la senda antigua! Eso es para ti, eso es para ti, eso es para ti. En algún momento el apóstol decía, eso es para ti. Y yo, pero de momento me dije, sí, eso es para mí, sí. ¡Alguien que grite, eso es para mí! 500 y 200 son 700. Deuteronomio, grita conmigo, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones. Hablo de Puerto Rico. Dije que hablo de Puerto Rico. Te exaltará sobre las naciones. Creo que Puerto Rico será exaltado sobre las naciones de la tierra. Hablo de ti, le estoy hablando a alguien aquí hoy. Agárrese ahora. Amárrese la caja de dientes, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Súbeme la mano para saber que usted está aquí. Y diga, ese soy yo.
Y eso es para mí, dígalo. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú, alguien diga yo, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias. Bendita será tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito, dije, y bendito serás en tu salida. Alguien que diga, ese soy yo. Hermano, traiga su mejor ofrenda y diga, ese soy yo. Yo quiero escuchar decirlo, ese soy yo, esa soy yo. Que lo oigo. Que los diáconos se paren al frente. Los diáconos al frente, rápido, rápido. Hermano, le estoy diciendo que eso lo aprendí aquí. Repito, eso me cayó aquí. Marrabasayama. Y la bendición de Dios la determina Dios y no el hombre. Alguien tiene que venir caminando hacia el frente y diciendo, esa bendición es mía. Esa, sigue, varón, dilo, esa bendición es mía. Muy bien, dígalo, amada, esa bendición es mía. La mascarilla no lo puedo ver, pero puedo ver sus ojos, vamos. Siervo, esa bendición es tuya. Mira, no tiene que ver con las tenis, es la bendición de Dios, viene aparte. Alguien que diga, ese soy yo y esa soy yo. ¡Arriba, toma! ¡Arriba, toma! ¡Arriba, toma! ¡Hurra, vasallo más! Padre, bendice a este pueblo. Bendice al ofrendante. Bendice al diezmador. Muéstrale, revélate como el Dios de la bendición. En el nombre de Jesús. Aplauda, aplaude, aplaude. ¡Ah, ah! Y yo danzaré, celebraré, sí. Yo danzaré, celebraré a mi rey, mi rey. Cántalo con nosotros. Si yo danzaré, celebraré, si yo danzaré, celebraré a mi rey, si yo danzaré. Si yo danzaré, celebraré, si yo danzaré. Gracias, Jesús. Vamos, celébralo. Te bendecimos, Señor. Saludamos una vez más a toda la audiencia.
Y prepárese que hay una palabra poderosa. Gracias, adoradores bellos y preciosos. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Quiero que tengan sus oídos espirituales muy atentos, y aún aquellos que sé que muchos pastores, tanto de mi cobertura como otros pastores hermanos, los miércoles están muy atentos. Quiero agradecer, mientras usted busca Apocalipsis capítulo 2, a la pastora, a mi hija, a la pastora Andrea Morales, que fue la quien llevó la delegación con la pastora Evelyn, con la profeta de allá de Sidra, y un grupo hermoso de jóvenes que fueron, y también de Miami, para la República Dominicana, hacer una labor hermosa. Damos gracias a Dios, ella siempre está pendiente y es una mujer verdaderamente para este tiempo. Gracias al Padre. Bien, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el capítulo verso 12. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo, unos detalles porque tiene todo que ver con lo que voy a enseñar. Diga amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Mire esto, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Por qué comienzo con este texto? Porque la palabra que quiero enseñar es, el enemigo no puede maldecir lo que el Señor ha bendecido. El diablo no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Y me gozo porque fíjese dónde estaba esta iglesia. Dice, donde moraba y que el trono del mismo Satanás. O sea, que el ambiente y lo que rodeaba a esta congregación no era lo mejor. Muchas veces nosotros queremos que todo cambie a nuestro alrededor. Quizás no va a cambiar, pero el que no puede cambiar eres tú. Y dice, el elogio que le hace el Señor es, ha retenido mi fe. Ha retenido mi fe. Y esto es un tiempo, iglesia amada, me refiero a ti, me refiero a todos los que me ven y los que me van a escuchar más adelante, de retener lo que tenemos, nuestra fe. Entonces, paso y me doy cuenta que hay una objeción, una queja, pero, siempre que hay un pero hay que detenerse, tengo unas cositas contra ti, que retienes ahí, tienes ahí dentro de los tuyos, gente que tiene la doctrina de Balaam, que fue instruido por Balac. Y si usted busca entonces el contexto de la palabra, usted tiene que ir conmigo a Números 22. Vamos allá. No sé cuánto tiempo me tome, quizás 2 o 3 horas, no, tranquilo. Pero lo importante es que usted pueda ser edificado y aprender, diga aprender. Aprender. En el capítulo de 22, en el capítulo 23 del libro de Números, usted va a aprender unas cosas impresionantes por demás. Balac era rey de los moabitas, y cuando el pueblo de Israel venía conquistando por todo Canaán, estaban también estos moabitas. Y el rey Balac tuvo mucho temor cuando los israelitas
comenzaron a establecerse cerca de él, porque sabía que ellos venían para conquistar y derrotar a todos sus enemigos. No importa el tamaño, no importa cuán grande, no importa el tiempo que llevaban arraigado en esos lugares. Él había escuchado de las muchas victorias y todos los territorios que el Dios Todopoderoso le había entregado a su pueblo. Él había enviado a Balaán el profeta, porque por alguna razón, hay varias personas, Melquisedec no era hebreo. Y tampoco, escúcheme bien, Abraham era gentil. ¿Usted lo sabía? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y de ahí lo llama Dios para, a través de él, levantar una nación. Eso está en Génesis. Pero por alguna razón, Balac se aterroriza de que por ahí viene el pueblo de Dios. El pueblo que salió con mano dura de Egipto. Yo quiero que tú sepas que tú representas, y voy suavecito, tranquilita, una amenaza al mismo infierno por quien tú representas, que es al Señor. Nosotros somos hijos benditos de Dios, que hemos sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo y nos hemos constituido hijos de Dios por causa del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, del pueblo que no era, Dios ha hecho un pueblo que ahora es, porque somos hijos de Dios. Amén. Voy haciendo el marco de la historia rapidito. En el capítulo 22 del libro de Números. Búscame el verso 1, hija. Vamos rapidito. Partieron, dice, los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Alguien está angustiado a causa de tu bendición, a causa de tu crecimiento. Hay una agenda por ahí que se ha levantado en contra tuya. Pero tienes que saber que ningún diablo puede maldecir a un pueblo que ha sido escogido por Dios. Dele gloria a Dios. Y dijo Moab, mire lo que él temía, verso 4. A los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. Como lame el buey la grama del campo, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, alguien tenía, escuche bien, una reputación de que era profeta, era un vidente, era alguien que podía hablar y bendecir, o todo lo contrario. O sea, Balaam no es judío, a Balaam no es hebreo, pero tiene unos dones. Y ya lo sabía quién, Balac, el rey de Moab. Me va siguiendo, no quiero ser muy complicada, me gusta que usted me entienda. Pero eso está en la Biblia, después usted lo lee con calma. ¿Y qué hace? Está tan aterrado Balac que no puede utilizar armas para guerrear de frente a frente, porque en número Israel se lo ganaba. Pero lo que no sabía Balac era lo que tenía el pueblo de Israel, que independiente del número que eran, lo numeroso y lo fuerte, era que tenían la bendición del de arriba. Y el temor de él era numérico, de ejército al ejército, al escuchar lo que ya el pueblo de Israel estaba haciendo, cómo venía conquistando. Entonces, el miedo se apodera de él y ya no puede usar recursos naturales de guerra. Y llama, manda a buscar a un profeta, a un vidente que era usado en ese tiempo, mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, hijo de Petor, nombres bonitos para sus nietos,
que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo. Lo mandó a llamar diciéndole: mira, hay un pueblo que salió de Egipto, y aquí que está cubriendo la faz de la tierra, y se mudaron cerquita mío. Como quien dice, yo soy el próximo que ellos van a invadir. Estaba asustado. Ve pues, te ruego. Y entendió, aleluya, Balac, que no era con fuerzas físicas que iba a vencer a aquel pueblo, era con maldiciones. Cuando Dios le dice a la iglesia de Pérgamo que tienen entre ellos la doctrina de los Balaam, dirigido por Balac, yo me paro en este tiempo, en el siglo XXI, y pregunto: ¿cuáles son los Balac de este tiempo y los Balaam que están dispuestos a traer discordia, maldiciones al pueblo? Siendo nosotros una iglesia, la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia en general, no de esta iglesia, que reconocemos los días que nos ha tocado vivir, estamos rodeados de maldad, el corazón de los hombres sigue siendo de mal en mal. Pero qué triste que dentro del pueblo de Dios haya gente que pretende derrotarte a ti con maldiciones. Haya gente que no quiere que tú crezca, que tú te desarrolles, le opaca tu brillo. ¿Y qué hacen? Utilizan las mismas armas, desacreditando. Ya no es una maldición plena, pero te tengo una noticia. Todo el que se levanta a hablar mal de los ungidos, de los hermanos, a contrarrestar la unción y la gracia que Dios ha puesto sobre ti, haber comido de tu plato para después hablar mal de ti, hermano, tiene el espíritu de Balaam y aún de Balac, porque son agendados para tratar de detenerte a ti, porque lo único que eso pretende es desalentarnos, desmotivarnos y desenfocarnos. Te tengo una noticia: ninguna maldición puede detener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. A Dios le pareció tan y tan terrible esto, que manda al Señor, a Jesús, el que está hablando es Jesús, el que tiene la espada de dos filos, a decirle a esta iglesia: no importa dónde tú estés metida, cuidado con los que se han metido ahí. Y este es el espíritu que hoy vemos que tiene la iglesia tan triste, muchas veces debilitada, porque hablan más. Aleluya. Hablan más maldiciones que bendiciones. No hemos comprendido que somos una iglesia, que somos un pueblo, que el lastimarse uno a otro no la hace. Lo que hace es que detiene el propósito, lo retrasa. Estamos llamados a impulsar, a empujar, a levantar a otros, no a desanimarlos. Pero hay gente que no le gusta la estructura, no le gusta la disciplina, porque son rebeldes, son contumaces, no pueden. Y como no pueden someterse, porque no pueden, es que no están ellos, no pueden. Entonces le hacen la guerra a los que están bendecidos. Yo sé que esto no está fácil, pero el Señor me dio que hablara de eso, pero yo hablo de eso, yo soy tan obediente. ¡Aleluya! Miren lo que dice la Biblia. Este hombre viene, hermano, yo lo que quiero que usted vea es la estrategia. Balac tiene miedo. ¿Qué tiene miedo Balac? De por ahí, de un pueblo que viene numeroso. ¡Aleluya! Vienen conquistando, vienen arrasando. Allá está la gerente de ese banco que está ungida. ¡Aleluya! Allá está aquel hermano. Hay que hacer algo, hay que desacreditarlo, hay que buscar la forma de derrotarlo, pero no con las mismas armas. O sea, trabaja mejor, supérate más. No, hay que hacerle estorbar el camino. Hay que hacerle de tropiezo. Mira lo que dice la Biblia. Lo voy a buscar otra vez en Apocalipsis. Búscame Apocalipsis, nena. Yo quiero que usted lo lea, el verso de Apocalipsis, hija, verso 14, capítulo 2, verso 14 de Apocalipsis. Mire lo que dice:
Balaam que enseñaba a poner qué. ¿Qué ponía? No te oigo. Ustedes son benditos en esta noche, están recibiendo una enseñanza profunda. Muy profunda. Tienen que entender que estamos viviendo en un mundo donde el enemigo está usando lo que sea y usa los débiles dentro de la misma congregación para tratar de dañar la visión general de la iglesia, para desanimar, para desactivar, para desenfocar, para poner tropiezo. Pero en el nombre de Jesús es erradicado, delatado. En el nombre de Jesús todo eso. Porque ya se reveló. Ha sido. Hay una palabra. Cuando un policía agarra a otro. Descubierto, gracias. Lo agarró la policía de Astrielo. Amén. Bueno, seguimos. Entonces vamos por el verso. Yo sé que algunos están sentados en la punta del asiento, pero tranquilo. ¿Cuál era la agenda? Vuelvo y repito, si Balac es un rey y tiene un ejército y se le pone otro ejército al lado, que ya tiene reputación el ejército porque viene, como que viene con la bendición de Dios, pero eso no es lo que él entendía. Venían conquistando, a las almas eran salvas, los lugares tenían que soltarlo porque Dios se lo había entregado. Lo importante es saber lo que Dios nos ha entregado, saber que Dios está con nosotros, Dios se lo había entregado. Entonces Balac no sabe qué hacer y manda a buscar a un profeta para que maldiga a un pueblo que lo que viene es conquistando por orden del cielo. Por tanto, ve pues ahora el verso 6 de capítulo 22. Maldíceme este pueblo. Oye, qué clase he mandado. Maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Qué bueno que reconocen que es más fuerte. Porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Él conocía las promesas de Abraham. Aleluya. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él respondió: reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Era profeta. No te equivoques. Iba a consultar a Dios. Ay, santo. Por eso, mire, vivimos en un tiempo donde usted tiene que estar, mire ahí. Porque en estos tiempos se van a levantar doctrinas de demonios tratando de desenfocarte, de desanimarte. ¿Cuántas cosas no te han pasado para rendirte? Pero tú tienes que, mire, mantén tu fe, agárrate de la fe en Cristo, mantén tu mirada puesta en el Señor, sigue adelante, que ya mismo viene la recompensa, que ya mismo, sigue hacia adelante, hermano. Aleluya, aleluya. Entonces dijo: deja que Dios me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. No vayas con ellos. ¿Cómo le dijo? Ni maldigas al pueblo, porque ese pueblo es bendito. No vayas, que rabanda, leva, soma ya. No vayas con ellos. Ni maldigas mi pueblo, ese pueblo es bendito. Aleluya. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, le faltó carácter. Y te ofrezco, ¿qué te ofrecieron? Aleluya. Por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Mira eso, ¿dónde está el carácter de ese hombre? Me hubiera gustado ir, pero ¿sabes? Jehová no quiere que yo vaya. Mire, la gente de Dios sabe
cortar relaciones que te afectan. Sabe decir que no cuando hay que decir que no. Hay que aislarse, alejarse de aquellos que te quieren contaminar y robarte lo que tú tienes. Porque tú tienes la bendición y el único que va a soltar la bendición eres tú. Es triste ver gente relacionándose íntimamente. Usted tiene que amar a todo el mundo, pero no tiene que estar con todo el mundo. Andarán dos juntos si no están en acuerdo. Siempre dice la Biblia que las malas conversaciones van a corromperte en algún momento. Balaán está ahí para destruirte sutilmente. Alaba, sonríase. Los pastores allá, agárrense en su silla, pastores. Llegó la hora de predicar estos mensajes. Porque el botín de guerra son las almas. Y el enemigo vino a buscar y a destruir, a matar y a dañar y a corroer. Y aún en la iglesia de Pérgamo ahí estaban. Seria la cosa. Seguimos. Aleluya. Pero estoy leyendo la Biblia, esto está muy bonito. Se levantó Balaam y le dijo: mira, no, Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Pero en otra, eso yo lo leo como que me hubiera gustado ir. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron: él no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez. Insistencia. Si no tienes carácter, a enviar otra vez más príncipes con más honorables que los otros. O sea, gente de mayor jerarquía, con trajes más voluptuosos y más regalos, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, ojo, ahí viene el gancho, te voy a honrar mucho. ¿Qué habla de honrar? Te voy a pagar, te voy a dar dádiva, te voy a pagar, porque tienes una asignación que yo quiero que tú hagas. Mira, hermano, tú no sabes cuánto el enemigo ha dado por la cabeza de usted. Cuídese, tenga carácter. Hay cosas, hay gente que va a haber que bajarle el teléfono. Hay gente que va a haber que quitarla del Facebook y deje poniendo amén a todo lo que ponen diabólico de maldiciones. Gente que ni lee lo que pone y lo primero, amén. Y corazón, y dice, el diablo se los va a llevar si siguen haciendo eso. Y yo nunca digo eso, ¿sabes? Pero eso es serio. Hay que soltarse, que sacar. Mire, hermano, esto es bien serio. Sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me diga. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Eso es serio, eso es tan serio. Tan serio. Hay alguien que quiere detener. Porque el enemigo sabe, estás a punto de abrazar algo grande que Dios te ha prometido. Y cuando estás a punto de abrazarlo, como él sabe lo que Dios te ha prometido, hará lo indecible por ponerte tropiezo. Porque es tropiezo lo que te pone. Despierta, iglesia, despierten. No dejen de congregarse con sus iglesias, los pastores que verdaderamente aman su alma, los cuidan. Aleluya. Y aquel que le venga a hablar a usted de un pastor o de su pastor y todas esas cosas, mire, tiene que decirle cállese la boca. O de mi líder, de cualquiera de sus líderes. Ellos no son líderes por cuenta propia, están ahí porque Dios los puso. Y usted ore para que sean mejores líderes, pero haga la parte suya para que ellos sean mejores. ¿Usted quiere que yo sea mejor? Ore por mí. Alaba. Pues si me pongo mejor me daño, pero lo sé. Alaba. Santo, a su nombre. Volvió y le dijo que le iba a dar, mire, vamos a seguir ahí, haré todo lo que me diga, ven pues ahora, maldíceme este pueblo, verso 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: que Balac me diese su casa llena de plata, ahora no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Él tenía conocimiento para hacer cosas chicas ni grandes. Verso 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, porque yo voy a volver a hablar con Dios. Es que está tentadora la oferta. Está tenta. Y Dios, el Espíritu de Jehová, no contiende para siempre con el hombre. Bueno, y Balaam le dijo eso. Y divino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Pero harás lo que yo te diga. ¿Sabe lo que pasó? Que el corazón, ya Dios vio que él quería ir.
y Dios te deja que tú vayas, pero los resultados son catastróficos. Es lo que muchas veces queremos evitar que sucedan. Divorcio, quiebra, situaciones, tantas cosas que ni voy a mencionarlas. Serio la cosa. Bueno, pues ya estaba contento, porque por lo menos lo dejó ir. Ya él veía todos los premios y todas las cosas. Balaam se levantó por la mañana, preparó su asna, pobre asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Lo dejó que, ¿qué puedo hacer? Escuche bien. Pastora, la gente viene a mí no, y otros pastores que me han dado testimonio, no están hablando de mí, no tiene que ver conmigo. Pastora, era para notificarle que ya me voy para tal lugar o que ya tengo el ticket de avión y voy para allá. Pues, ¿para qué me lo dicen? ¿Ya se fue? ¡Se murió! O sea, uno tiene que vivir en orden. Tan bueno que diga, pastora, tengo este plan, ayúdeme a orar por esto. ¿Cómo no? Yo los mando, yo les digo, váyanse porque les va bien allá, les va bien acá, pero nunca haga un plan sin consultar a Dios. Y si yo velo por ustedes algo, pues por lo menos dígame algo, gloria a Dios. Pero estoy, viene con el ticket en la mano. Yo digo, pues que Dios te bendiga, ¿qué voy a hacer? Lo menos que yo quiero es que Dios lo bendiga. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Habrá alguien que me entienda hoy? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué le dijo Jehová? Este es el caso de Balaam. ¿Qué le dijo Jehová? No vaya. Y como insistió, tú no tienes que pedirle otra vez permiso para algo que ya Dios te dijo que no. Tómalo como un principio de vida. Lo que Dios dijo que no, es no. No sigas insistiendo, porque te va a pasar lo que le pasó a este hombre. Ah, sí, vete con ellos. La ira de Dios se encendió porque él iba. Aleluya. Y el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario. Nunca quieras tener a Dios como adversario. La voluntad de Dios es bendecirte, es ayudarte, levantarte, pero cuidado con ponerte en contra del pueblo que Dios bendijo. Aleluya. ¿Seguimos? Yo creo que los niños de la catedral conocen esta historia demasiado bien. Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Y qué era Balaam? Un profeta de Dios. ¿Y quién le hablaba? Le hablaba a Dios. ¿Pero de qué te vale que Dios te hable y hagas lo contrario de lo que Dios te dice? Pones a Dios como adversario tuyo, no por voluntad de Él, porque tú mismo lo escogiste. Quieren torcerle el brazo a Dios y buscar cualquier otro que le diga otra palabra, porque hay gente buscando que le afirmen sus conductas erradas. Pero el fruto lo vamos a ver. Bueno, iba pues él montado sobre su asna, y con él dos criados. Se puso la cosa mala. Y dice la Biblia, pues él montado sobre su asna, y con esos dos criados, y el asna vio lo que él no podía ver. Porque eso sucede. Cuando volvemos a Dios, nuestro adversario, y nos volvemos desobedientes, perdemos de vista el propósito de Dios para nosotros y quedamos ciegos espiritualmente. Mira lo que dice la palabra. El asna veía lo que ya él no podía ver. Entonces, la ceguera de Balaam, por llegar donde él quería llegar, provocó que maltratara el asna. Ahora yo entiendo muchas cosas. Hay gente maltratando las asnas. Cogió, azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino donde él quería ir. Próximo verso. Pero el ángel de Jehová estaba en el camino.
en una senda y puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. En otra palabra, le hizo un cerco, una pared aquí, una pared aquí, y el ángel era en el medio y el asna no podía pasar. Verso 25. ¿Qué vio el asna? El ángel de Jehová. Y se pegó a la pared. ¿Y sabe qué le pasó a Balaam? Lo apretaron contra la pared. El pie de Balaam lo estaban apretando. Es que como él no veía, no sabía que lo estaba deteniendo. Dice la Biblia que volvió Balaam a azotar el pobre animalito que había sido siempre fiel. Sigue. Verso 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso, mire hermano, la tercera, en un lugar todavía más angosto donde ya no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuántos caminos se le siguen cerrando a la gente y no se están dando cuenta que el Señor quiere que vuelvan a Él, que vuelvan y se humillen, que vuelvan y rectifiquen? Hermano, no hay nada con pedir perdón, es lo más grande, es uno humillarse, arrepentirse de haber hecho lo malo y volvernos a Dios, el cual tendrá misericordia de nosotros. Pero algunos por orgullo y por obstinación, no lo hacen, no regresan a pedir perdón. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y ni a la derecha ni a la izquierda, verso 27. Y viendo el asna, ese asna es una cosa, que es un burrito, por si acaso. El ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Él dice, mejor me tiro aquí. Lo que yo veo es que el que me creó, qué cosa bella. Se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. ¡Qué ceguera, hermano! ¡Qué triste! ¡Nos ayude Dios! Por eso es que en la iglesia de Pérgamo le dice, tienen ahí a Balaam, entiéndalo, que pone tropiezo. Esto es una profundidad muy grande. Yo quisiera que tuviéramos todo, pero Dios me mandó a predicar esto hoy, así que lo predico hoy. Y yo sé que me están viendo. Esto es muy serio, esto es demasiado serio. Y viendo el ángel de Jehová se echó debajo y Balaam cogió un palo. Ahora no, ahora cogió un palo para darle. Entonces pasó lo inesperado, porque nada hubiera hecho detener a este hombre. Por primera vez, Disney no sabe nada de esto. Hollywood no sabe nada de esto. Dice que por primera vez el asna ya no aguantó aquello y Dios, ponte el verso 28, hija, muy bien. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me azotes? ¿Cuántas veces? Aleluya. Estas tres veces, aleluya, el burro habló. Mira la insistencia, que el hombre que está encima del burro es más burro que el burro, que no entiende que Dios le está cerrando esa puerta, que Dios no deja pasar por ahí, pero él no puede verlo. Hay que entender, estás esperando que un asna te hable, permite el Señor que nunca te hable, porque aquello le fue a él, hermano, le supo a Giel. Verso 29. Y Balaam, entonces mira la ceguera. Mira la ceguera. Cuando uno empieza a... ¿Tú sabes lo que hasta dónde puede llegar uno que se pone a hablar con un burro? ¿Serio? Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Mira, mira cómo estaba el espíritu. O sea, esto es bien serio. Cuando ese espíritu se mete, no reflexiona. Por eso hay que cuidarse de esos espíritus y no darle paso para que no te contaminen. Porque tu buena intención, tu amor, tu esplendidez. Y a veces uno quiere ser mejor que Dios. Y hay que tener cuidado, hermano. Hay cosas que hay que detenerlas. Porque está en juego mi salvación, está en juego tu salvación. Te pueden contaminar.
Aleluya, santo, mira para allá. Habla con el ane y dice, tengo tanto coraje y tú una espada te mataría. Mira eso. Continuemos. Aleluya. Sigue, el próximo, verso 30. Estamos aquí. Y el ane le dijo a Balaam, no soy yo tu ane. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él le respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, porque ¿qué los tenía? Bueno, ha tenido una conversación con un burro, hermano. Y entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda. Él quería una espada, ahí está la espada. En su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Santo. Aleluya. Y dice la Biblia, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? Fui yo quien le salí al encuentro para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Wow. Balaam dijo al ángel, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel le dijo, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirle a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarle? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a ese lugar y Balac hizo matar bueyes o ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente tomó Balaam y lo hizo subir y desde allí los vio los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro, un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te voy a avisar. Y fue un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam y este le dijo, siete altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y lo dijo, vuelve a Balaam y dile, volvió a él y he aquí estaba junto al holocausto. Él y todos los príncipes de Moab. Y tomó su parábola y dijo de Aram, me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Hermano, todo esto es delante de los príncipes, de los reyes, de toda esa gente. ¿Por qué yo he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo, ojo, la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Y aquí has proferido bendiciones.
Él respondió: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y Balac dijo: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, para que los mires. Solamente un poquito más cercano los verás, y no los verás todos, y desde allí los maldice. Y lo llevó a un monte, voy repasando rapidito. Entonces Balac: ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balán y puso palabra en su boca. Vuelve a Balac. Y en palabras más bellas y más preciosas, todo lo que hizo Balaam esa noche fue desacreditar a Balac delante de su príncipe y bendecir al pueblo de Dios. Y bendecir al pueblo de Dios. Aleluya. Y bendecir al pueblo de Dios. ¿Ves? Mira lo que dice. Aleluya, el verso 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él dio bendición. Esto es todo lo que le está explicando Balaam a Balac, que no entiende por qué, si con tanto ofrecimiento y con tanto holocausto, eso era para que Dios se agradara, para maldecir a aquella gente. Pero le dice: no, no, es que yo he recibido orden de bendecir. No puedo maldecir a quien ya Dios bendijo. Usted está despierto, hermano. Usted está yendo. No hay infierno, no hay diablo, no hay demonio. Si usted no abre la puerta, nadie lo puede tocar. Si usted no abre la puerta, nadie lo puede maldecir. Usted va a tener lucha, usted va a tener batalla, usted va a tener prueba, usted va a tener pérdida, usted va a tener aciertos y va a tener desaciertos. Pero la bendición de Dios, nadie te la puede quitar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, ningún diablo la puede revocar. Aleluya. Aleluya. Mira lo que le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y ahí le dice: yo he recibido orden de bendecir. Aleluya. Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo. Aleluya. Porque contra Jacob no hay agüero. Cojan ahora lo que dicen: es que aquel me tiró un lagartijo con un lazo rosa. Se fastidió el lagartijo, la gallina, la sangre, las maldiciones que quieran, pero a ti no te pueden tocar. Arrabashenda, hay quien le da más poder al diablo que a Dios. Te tengo una noticia: ninguna arma que se levante contra ti podrá prosperar, lo dice Jehová. Usted leyó, subraye eso. Porque, ay, pastora, el santero vino y me hizo así. Yo dije: ¿parles tú también así? Por favor. Yo estuve en Cuba la primera vez. Más salía más allá. Mira, mando loca allá. Y vi cómo la gente iba. En mi primer viaje lo noté muy fuerte. Hacerse santos allá. A cargarle el muerto y cuantos caracoles y collares y ropas, y llevando a sus niños a dedicarlos. Y a mí me daba tanta tristeza, porque ellos no tienen conocimiento de lo que están haciendo, están atados. Pero yo no tenía ningún temor de pararme y mirarlos, porque ellos saben quién yo soy y tienen que saber quién tú eres. Por eso es que cuando tú llegas, se revuelca todo, porque llegó un hijo de Dios. Y allá te quieren botar y allá te quieren hacer la guerra. Pero tú tienes que empoderarte con la palabra y con la palabra de Dios, que sabe que ningún agüero, que en otras palabras son los que practican la magia negra, la hechicería, la santería, ninguno de eso puede dañarte. Aleluya, levante su mano si algo hay que aprender esta noche. Porque contra Jacob, ojo,
no hay agüero, no hay adivinación contra Israel. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Cancela todo lo que te han dicho, cancélalo. Toma autoridad por la sangre de Cristo. No olvídate, si te dedicaron de chiquito a Changó, ahora tú estás dedicado a Jesús. Aleluya. Se cancelan maldiciones generacionales. Se cancelan en el nombre de Jesús. Arrabasanda la vasalla. Que lo sepa el infierno. Que esta casa sabe en quién ha creído. Y aunque te paguen por maldecir, no pueden maldecir lo que ya Dios bendijo. Todo ministerio, todo hermano, todo joven, cada niño, cada familia es bendita en el nombre de Jesús. Tus hijos son benditos, tu familia es bendita. Vamos, levántese y apropíese de eso. Sheka tiaraba, somándole a Babán. Saca a esos Balaam y Balak que están en tus congregaciones, que tienen agendas. El burro va a tener que hablarle fuerte, poderoso. Shekatarama Sokondalia Babashanda. Escucha esto. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Hermano, Israel conquistó, como Dios le dijo a Josué, todo el territorio. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, a ver si desde allí me los maldice. Hermano, pero ¿y qué obstinado? Ese era más burro que el burro. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame 7 altares más. Él se estaba aprovechando. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera ni la segunda en busca de un adivino, un agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y le dijo a Balaam, hijo de Beor: el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Desde aquel monte él veía todas las tiendas de las tribus de Israel. Y en vez de hablar mal, mira lo que dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorarán las naciones enemigas, desmenuzarán sus huesos y las traspasará con su saeta. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Adore la gloria de Dios, póngase de pie y adore.
Usted no tiene idea de la bendición que usted carga. Usted no tiene idea de la bendición que usted carga. No se deje engañar por gente tristemente desenfocada. Lo que quieren hacerte tropezar. Has sentido que todo se te va en contra. Pero te vengo a decir la mejor noticia. Balaak insistirá en que Balaam te maldiga. Pero nadie podrá revocar la bendición que ya Dios te dio. Adora la gloria a Dios. Tus hijos, tu casa. Usted va a llegar cuando llega a su casa esta noche. Gracias, Señor. Mi casa es bendecida. Esta casa es bendecida. Yo no sé lo que has visto. Quizás has tenido pruebas terribles, luchas, batallas tremendas. Pero mira lo que le dijo Dios a la iglesia de Pérgamo. Aunque estás ahí en el mismo medio del trono de Satanás, has mantenido tu fe. Has mantenido tu fe. Mantén tu fe, iglesia amada. Mantén tu fe. Mantén tu fe, que lo que Dios nos ha hablado viene. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo creo firmemente que toda palabra profética que Dios te dio para tus hijos, que Dios te dio para tu casa, que Dios te dio en esta noche, queda revocado todo lo que has estado pensando, porque el enemigo susurra para ver si tú le crees. Pero hoy tú tomas la decisión de creerle a Dios, de creerle a Dios, que la bendición de Dios está contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si Dios lo dijo, está hecho. En el nombre de Jesús, vamos, celebra. Celébralo, 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 celébralo. Besa, baba, bashenda la batalla. Empodérate, empodérate. Gracias, Señor. Liz, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes que creerlo. Se presentan muchas situaciones para ver si de alguna manera abortamos el propósito de Dios. Pero un acuerdo entre dos. Un acuerdo entre dos no puede ser revocado por un tercero.
y el acuerdo está entre tú y Dios. Aleluya. Nos ayude el Señor, iglesia. Y Dios tenga misericordia de aquellos que lastimosamente se han dejado atrapar por estos espíritus que están dentro de la misma iglesia. Dios tenga misericordia. Pero usted sea sabio. Sea sabio. Pelea la buena batalla de la fe. Cristo viene, hermano. No te rindas. No te desanimes. Porque Dios ha dado orden de bendecir y no de maldecir. Así que sigamos unidos, ganando almas, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, haciendo el bien. Aunque nos hagan mal, hagamos bien. Hagamos bien, no importa. El Señor Jesús cambió la cosa y dijo: a los que te maldigan, bendícelo. Wow. Así que vamos a hacerlo, porque la bendición es de nosotros. Dios está aquí, hermano. Qué presencia de Dios tan bella. Que vienes grande, yo, que vienes grande, lo que vienes grande. Oh, yo siento en mi espíritu. Wow. Tengamos un corazón dispuesto, Paulita. Ese bebé viene con bendición, mi amor. Gracias, Jesús. Gracias por estos fieles, Señor. Bendice a la audiencia. Los que están ahí conectaditos, declaramos salud, declaramos bendición. Reprendemos todo espíritu de tristeza, de depresión. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a nuestra isla, Puerto Rico. Hay muchos que le tienen mucha envidia a nuestra isla, pero hay un pueblo que bendice la tierra donde tú nos has puesto, y desde aquí a las naciones impartimos bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo. Que tengan una noche bien bella. Que lleguen como en un abrir y cerrar de ojos a sus casitas, pero lleguen bien. Amén. El viernes los jóvenes están aquí reuniéndose con gozo. Sí, me dice Linet, abrió la librería para que los que quieran las taquillas, hermano, yo les animo, ¿verdad? Va a ser una noche linda. Vamos a gozarnos esa noche también. Y recuerde, nadie puede revocar lo que Dios te dio. Así que te amamos. Y el pueblo de Dios dice, vemos el domingo también, amén. El sábado hay reunión para el viaje a Israel. A las 9:30 aquí en la mañana. Les esperamos.